persona adecuada. Pero últimamente solicitud de destitución.
Osman. Hi, teacher. How are you? I am fine, thank you. Good. Once more. Good, good, nice. No podía conectarme, pero me tardé un poco. Good, good, no problem, no problem. Okay, sí. So what's new? ¿Qué de nuevo, Osman? Okay, one question. Okay, good. Un par de preguntas por ahí respecto al aprovechando la oportunidad de refuerzo. Yes, sir. Aprovechando, teacher, la oportunidad que nos ha dado. Yes, sir. Quisiera que me diera una clave para entender el inglés cuando otro lo habla. O sea, one example of what I say. Ejemplo de lo que digo. Teacher Marroquín, why you learn fast? Okay. Usted me entendió bien, ¿verdad? ¿Sí? Yo sé que usted me entendió. Mi problema es que yo puedo hablar, incluso podría hablar más, digamos, algunas palabras más que no las hemos estudiado. Por ejemplo, si yo digo, voy a decir una oración y por favor usted me corrige o me dice si me entiende. Por ejemplo, years ago, I decided prepare for the future. When the opportunity came, I was ready. Si oigo a otra persona hablar, no le entiendo. Okay, es bien sencillo. Fíjese bien. Yo les dije desde la primera semana si se acordaban cómo habían aprendido a hablar español. ¿Cómo aprendió a hablar español usted, Osmin? Oyendo. Exacto. Entonces, cuando usted escucha, usted está entrenando su oído. Para poder producir un idioma, primero tiene que activar el listening. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Osmin? Se quedó congelado. Can you hear me? Está en mudo, Osmin. Active su micrófono. Ah, okay. Thank you. I have problem in el internet aquí. No problem. So, entonces les decía, le preguntaba, ¿cómo aprendió a hablar usted español? Oyendo, sí. Exacto. Entonces, no sé si les di el ejemplo. Permítame. Sí.
No sé si les di el ejemplo de los dos niños. Hay un niño que pasa solo rodeado de juguetes. Ahí está, solito, jugando, bla, bla, bla. Hay otro niño que no está rodeado de juguetes, sino que está rodeado de gente. ¿Cuál aprende a hablar primero? El que está rodeado de gente. Correcto, porque el que está rodeado de gente le están diciendo, levántate, sí. ¿Qué querés? ¿Por qué llorás, papá? Y así es como aprende a hablar más rápido que el que solo está con los juguetes. Entonces, es necesario, es obligatorio, es imperativo que usted se exponga la mayor cantidad de tiempo posible al listening. Entonces, al inicio, usted va a decir, entiendo un par de palabras, entiendo palabras, entiendo chunks, y ahora ya entiendo las oraciones completas. Entonces, tiene que ser insistente, tiene que persistir, y aunque usted sienta que no está sacándole provecho, tiene que darle. Ok, como por ejemplo, si voy a ver noticias, las veo en inglés, en la casa, vaya, por ejemplo. Correcto. Muñequitos en inglés. Ah, ok. Música en inglés, va. Estaba escuchando. Correcto. Who is your favorite singer? ¿Quién es su cantante favorito? I am Christian. Is Marcos Witt. Ok, Marcos Witt. Yo no, yo ignoro si Marcos Witt canta en inglés. No. En secular music, mi cantante favorito, digamos, es... Me gustaba bastante los Bonnie M. Ok. Ok, so digamos de que usted puede buscar, ahorita le pongo en el chat. Sí. So, do you know the meaning of gospel? ¿Qué significa gospel? Gospel. Música, no. ¿Música qué? Juvenil, no. Christian music. Ah, Christian music, ya. Yeah. Yes. So, yo le pregunto, Osmin, what is your favorite music? What would be your answer? O sea, mi música favorita. ¿Cómo respondería usted? My music. My favorite music is the music of gospel. Wilson. Gospel. Porque gospel. Si usted me pregunta, Francisco, what is your favorite music? Yo le puedo decir romantic, Spanish, heavy metal, rap. Entonces, pero para decir, en el caso suyo, que escucha solamente música cristiana, usted dice gospel. Ah, ok. Entonces, hay en otra computadora que tengo yo por ahí, tengo un folder que me dio mi mamá de música cristiana, muy, muy, muy bonita, muy agradable. Cuando esté con esa computadora la tengo ahí en el trabajo, le voy a enviar, ¿cómo se llama? Mándeme a ¿cómo se llama? A mi WhatsApp su número. So, okay. Osmin, si quiere me vuelve a llamar dentro de 15 minutos porque es la hora de Vilma ahorita. Ok, no, thank you. Thank okay. you. No, call me back. Okay. All right, good, okay. Thank you. Bye-bye. Bye. Vilma. Good night. Good evening, how are you? ¿Cómo está usted? Exhausted. Yes. Exhausted. Why are you exhausted? Como cansada, algo así, ¿no? Yeah, pero ¿por qué está cansada? De tanto estudiar. Okay, good. So, do you have any questions, Vilma? Any comments, sugerencias, anything? A mí, o sea, siento que me cuesta como la pronunciación. Okay. ¿Cómo practica usted el inglés en cómo se llama?
durante el día, ¿qué hace usted para exponerse al inglés? Por ejemplo, en el trabajo, como habíamos tres personas de los que nos conectamos acá. Ajá. A veces practicamos así, ¿verdad? Algunas palabras o cosas. Good, good, good. Y fíjese bien, si usted se acuerda, cuando estamos en el proceso de aprender otro idioma, empezamos entendiendo palabras, words, después vamos con los chunks, y por último vamos con los sentences. Entonces, aunque sea vocabulario que usted está practicando, el vocabulario pues le va a ayudar a crear porciones, y al final pues le va a ayudar a poner oraciones completas. Okay. A ver, sí, porque a veces hay como párrafos que no sé la verdad cómo se pronuncia, o sea, lo digo, pero así como está escrito. Ok, le voy a dar una, vamos a ver, ¿dónde es que estamos? Acá. Fíjese bien, este de aquí que le voy a, ¿puede ver mi escritorio? Sí. Ok, nos vamos a ir aquí. Y nos vamos a ir a Oxford 3000. Oxford 3000 es un diccionario y es completamente gratis. ¿Puede ver mi pantalla? Yes. Entonces, ahí le aparece en orden cronológico, en orden alfabético. Entonces, si digamos usted dice, voy a ver cómo se pronuncia esta palabra, ahí le aparece. Y ability. Ahí donde está el parlante le dice la pronunciación. Ability. Ability. Okay. Entonces, como le vuelvo a repetir, si digamos este diccionario se llama Oxford 3000 porque contiene las 3000 palabras que una persona necesitaría para comunicarse efectivamente en inglés. Entonces, okay. Yo le invito a que cuando tenga tiempo, explore el diccionario y usted va a quedar admirada de cuántas palabras usted identifica. Okay. Accident, access, accuse, act, action. Entonces, para lo que me dijo usted de cómo se pronuncian las cosas, pues esta es una de las opciones que hay. Sí, porque eso es lo que me cuesta, la pronunciación, y a veces el escuchar, ¿verdad? Okay. Porque a veces yo entiendo, pero así como está escrito. Ok. Pero cuando ya me hacen una pregunta o algo así, ya me cuesta entender qué me están preguntando. Sí, y la razón por la que se hace más fácil entender lo escrito es porque, no sé si ya les había mencionado esto a ustedes, ahorita se lo voy a escribir. Si usted compara el inglés y el español, el 60% de ambos idiomas está lleno de cognates. Cognate es una palabra que existe en dos diferentes idiomas. Fíjese bien. ¿Qué significará abandon? Abandonado. Abandonar. Abandoned, abandonado. Ability. What's ability? No habilidad. Sé. Habilidad. Absence. Ausente. Ausencia. Absent, ausente. Absolute, absoluto, absolutely, absolutamente. Entonces, aunque sea primera vez de que usted está viendo este vocabulario, usted lo reconoce porque existe en español. Entonces tenemos una gran ventaja los que hablamos español porque el 60% de todo lo que las palabras que existen son son cognates. So, es la razón por la que se nos hace más fácil entender lo que estamos leyendo
a entender lo que nos están diciendo, porque la pronunciación es completamente diferente de cómo se, uh-huh, se escribe. So, así está la cuestión. Any other questions? Por el momento solamente eso, siempre me ha costado bastante. Ok, y cuando ve televisión, ¿qué clase de programas ve? ¿En inglés o en español? En español. Ok, si digamos usted tiene cable en su casa, pues es de aprovecharlo y poner programas los cuales pueden verse en inglés. Si por alguna razón no tiene cable, pues puede poner películas, puede poner discos, puede meterse a YouTube y practicar el listening lo más posible para avanzar, pues. Ok, sí, porque siento que el inglés no me entra, como dicen. Ya, yeah, no, pero acuérdese, este es el básico uno. Y quizás hay algunos compañeros en la clase que ya vienen más fogueados. No quiere decir que en estas 3 semanas ellos saben lo que saben, uh-huh, pues, o sea, ya vienen de foguearse y todo. Y por eso es de que yo cuando estoy dando intermedios avanzados o preparación de TOEFL, yo a ninguna hora hablo español. Entonces, uh-huh, en el básico es diferente porque yo fuese uno, si yo estuviese aprendiendo un idioma, chino, mandarín, alemán, y si de entrada llega el maestro, hablando en el otro idioma, pues yo voy a quedar igual de desorientado. Entonces, pues, uh-huh, es la razón por la que yo les hablo en español, para que se sientan más cómodos y todo, pero la idea es de que a medida que ustedes van avanzando, el maestro tiene que ir reduciendo la cantidad de español, porque es necesario que usted se exponga a listening para poder producir el idioma. Ok. Yeah. Where do you work, Vilma? ¿Dónde trabaja usted? En Iglesia Lin. Oh, usted trabaja con Osmin y con Cesar. Janet Morales. Oh, good. ¿Y coinciden durante el día? ¿Se ven en algún momento? Sí. Por ejemplo, hoy estuvimos los cuatro, pero lo que pasa es que César tuvo un problema con su teléfono y no. Por no eso puede conectarse. Ajá. Dígale de que no se descuide de la plataforma, porque como les decía al inicio, INSAFOR lleva monitoreadas quiénes son los que se conectan, pero como todo tiene que quedar registrado, lo que tiene más valor es lo que hacen en la plataforma. Entonces dígale que si por alguna razón no se puede conectar, que no se descuide la plataforma, que le esté metiendo y tiene que llegar a un 80% como mínimo para poder ascender al siguiente nivel. El detalle es de que como yo estoy encargada de recursos humanos, ¿verdad? Y okay, subir las planillas y todo lo que ellos solicitan, en el módulo 2 ya no lo puse porque pensé que no lo iban a recibir, ¿verdad? Como no ha estado presente en todas esas clases. Sí. Entonces sí, ya no lo... Y ya no se puede, ¿cómo se dice? Ya no se puede incluir. Pues tendría que hablar yo con los encargados. Los encargados, por ejemplo, de los de inglés corporativo, ¿verdad? Sí. A ver si no hay problema con ellos, siempre los reciben. No. Es que sí, tiene razón, porque les mandaron, ajá, un correo, creo que hoy era el último día, creo. Sí, hoy era el último día, entonces yo mandé para el módulo 2, solo nosotros tres, porque como él no tiene mucha asistencia, ¿verdad? Entonces, sí, tiene razón. No sabía si lo iban a tomar en cuenta. Bueno, dígale entonces de que lastimosamente va a descansar un mes, por decir así, y hable con inglés corporativo para ver qué le dicen acerca de Cesar. Ajá, tal vez este se puede meter en el otro módulo, ¿verdad? En el ajá, ya. Yeah. Pero yeah, que... Uh-huh. Sí, y usted en Lourdes vive también. Sí, acá en Lourdes. ¿En qué parte de Lourdes? Acá le dicen Cuellar. Ah, Cuellar, sí, ok. Uh-huh. Sí, está bien. Sí, pues haga eso con César, hable con él y pues
que empiece otra vez desde el nivel 1 el próximo mes, pues no le afectaría. Yo creo que sí lo pueden tomar en cuenta para el módulo 1. Ah, sí, para el módulo 1 espero que sí. Sí, pero para el nivel 2 ya cerraron la... O lo que puede hacer, pregunte mañana a primera hora con inglés corporativo, tal vez le hacen la excepción y le agarran todavía el papeleo de él. Voy a preguntar y también voy a hablar con él si ya tiene solucionado el problema, porque hay clases que sí se conecta. Correcto. Correcto, sí. Y él participa en clase, él se involucra en la clase, hable con él, hable con inglés corporativo y si lo pueden incluir todavía, pues bienvenido sea. Sí, a eso voy a saber qué me dice. Ok, very good. Ok, para seguir practicando. Ok. Janet dijo que no se iba a poder conectar porque tenía que hacer otra actividad. ¿No? Ok. Very good, no problem. No hay problema. Okay. So thank you very much, Vilma. Have a good night. Good night. Bye bye.